Hello, everyone. Good morning. It's still morning. Just um, we are now embarking on our third meeting of this panel, um, and which is on protecting the human rights defenders of women, LGBTI persons, and children in El Salvador. This hearing was requested by. Uh, Number of civil society organisations who will introduce themselves as they speak, and um, we have here present the UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, um, Mrs. Simonic Novich who I'm happy to have here and I'm proud of the fact that this is not the first time she's joined us. And they are members of the UN in the um, hall. And I see many friendly faces of old in the audience. Um, the objective of this hearing is to present up to date information on the situation of human rights defenders in El Salvador with a particular emphasis on defendants, defenders of the rights of women, LGBTI persons, and historical memory. Um, with that, um, let me inform you domestically that you will have each side will have 15 minutes um, to present, make your first presentation. And. Um, do you want? Do you want to speak after the commissioner? Sure. All right, and um, then the commissioners will intervene, and then the special rapporteur will intervene as well and assist us in ending up with very strong recommendations. Um, I will try to keep you in line with your timekeeping, and and put the flags for five minutes, three minutes, and one minute, so that you, we will keep within the time frame. Um, we're very happy that the illustrious state of El Salvador is here present and will participate because it enriches and strengthens the hearing enormously when the state is here and participates. Yeah. And definitely, two members of the state parties are friends of old. Nice to have you here again. So, with that, I invite the representatives to speak of civil society. Thank you. miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de Estado, apreciables periodistas, colegas defensoras y defensores de derechos humanos, sociedad civil que nos acompaña. Tenga muy buenos días. Soy Alejandra Burgos, soy activista feminista y defensora de derechos humanos, coordinadora de la Red Salvadoreña de Defensoras, miembro de la colectiva feminista y de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. El Salvador adoptó tanto la resolución de 1998 sobre el derecho a defender derechos como la resolución de 2013 sobre la protección de las mujeres defensoras de Naciones Unidas. Sin embargo, todavía no ha tomado medidas concretas a nivel interno para el reconocimiento de la legitimidad de la labor de las personas defensoras, ni generado un marco legal que procure nuestra... Que procura nuestra protección integral, así como no documenta ni sistematiza los riesgos que enfrentamos, tales como amenazas que atentan contra nuestra integridad física y psíquica, nuestra seguridad, dignidad, incluyendo a nuestras familias y grupos de trabajo. Las mujeres defensoras en El Salvador enfrentamos consecuencias y riesgos, pero también desafiamos los estereotipos de género al realizar nuestra labor en contextos de fundamentalismo religioso y conservadurismo, por lo que las agresiones que enfrentamos suelen estar cargadas de misoginia y discriminación. En los últimos años, El Salvador ha avanzado en la consolidación de un marco legal sobre el reconocimiento al derecho a una vida libre de violencia y a la igualdad sustantiva, resultado del esfuerzo de movilización e incidencia del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Sin embargo, persisten estructuras generadoras de impunidad, corrupción, discriminación, violación y vulneración de derechos humanos, que contribuyen al debilitamiento institucional del tejido social, familiar y comunitario creando un ambiente propicio de altos índices de violencia de género que se reflejan en el alza de feminicidios, violencia sexual, explotación sexual comercial, entre otras. Este año ya contabilizamos 286 feminicidios, incluso al interior de un recinto policial, como es el caso de la agente Carla Ayala, cuyo cuerpo estuvo desaparecido por casi 10 meses. Denunciamos que las diversas violencias contra las mujeres de todas las edades se justifican y naturalizan, sobre todo cuando son cometidas por funcionarios o personalidades públicas. Además, no solo se prohíbe de manera absoluta el aborto, se criminaliza a mujeres pobres a causa de abortos espontáneos o partos extrahospitalarios, condenándoles hasta 30 o 40 años de cárcel. Como es el caso de Imelda, una joven de 20 años que a pesar de haberse demostrado que fue víctima de violencia sexual reiterada por parte de su padrastro, está en este momento enfrentando un juicio y podría ser condenada hasta 15 años de cárcel. De igual forma, las personas y organizaciones defensoras que luchamos por la libertad y la vida de estas mujeres no solamente somos obstaculizadas en nuestra labor, también somos objeto de campañas de desprestigios y de discursos apologistas de odio, por parte de grupos fundamentalistas e incluso por algunos funcionarios públicos que llaman a nuestra criminalización. Además, las personas defensoras ambientalistas que participan en la defensa del derecho humano al agua y su no privatización en el marco de la propuesta de ley general de aguas que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, enfrentan distintas agresiones por parte de grupos de poder. En este marco ya se contabilizan tres feminicidios de defensoras vinculadas a esta lucha, cuyo enfoque de investigación no está valorando la posibilidad de que estén vinculados a su labor, sino que se entienden más como delincuencia común. Según el último informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de 2015 a 2016, contabilizamos 157 agresiones contra mujeres defensoras en El Salvador, siendo las defensoras en mayor situación de riesgo las que defienden tierra y territorio, seguidas de las que defendemos el derecho a una vida libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos. Los principales perpetradores de estos hechos son autoridades locales, así como también miembros de cuerpos policiales como también militares y algunos actores desconocidos. En este sentido, Exigimos un marco legal que reconozca las particularidades de protección de las mujeres defensoras en su diversidad, desde un enfoque de género y protección integral, así como una construcción conjunta de planes y medidas de protección partiendo del reconocimiento de nuestra labor, que nos incluya. Nada sobre nosotras sin nosotras. Buenos días, mi nombre es Tatiana, vengo de la organización Dique y soy parte de la Mesa de Derechos a Defender Derecho y representante de la comunidad LGBTI. Las mujeres y hombres transgénero y transexuales, los hombres gays, las mujeres lesbianas y las personas bisexuales e intersexuales experimentamos durante el transcurso de nuestras vidas la violación sistemática de varios derechos, discriminación, exclusión social, amenazas, injerencia en la privacidad, autoconfinamiento, desplazamiento forzado, violencia física, psicológica, económica y sexual y en el peor de los casos los asesinatos por odio. La población de personas defensoras de derechos LGBT es criminalizada, primero por ser personas defensoras y segundo por ser parte de una población históricamente marginada y estigmatizada, como criminales o como personas sin solvencia moral para realizar el trabajo de la defensa, las violaciones de nuestros derechos y la estigmatización por parte de las instituciones estatales, como Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras nos convierte en un grupo de población más vulnerable al ser vinculadas con grupos delictivos. Un ejemplo de ello es el caso de la compañera defensora trans, Francela Méndez, quien en el año 2015 fue golpeada y estrangulada y posteriormente vinculada con drogas por las mismas instituciones estatales. El caso ha sido condenado por la CIDH, pero a la fecha no existen avances ni ninguna resolución por parte de las instituciones del Estado. A similar suerte tienen casos de la población LGBT asesinada, principalmente de la población de mujeres trans, como el caso de Tania Vázquez, defensora y amiga asesinada, cuyo crimen continúa en la impunidad. También agentes de la Policía Nacional Civil agredieron a Aldo Peña, un hombre transgénero brutalmente golpeado en el lugar que reside. Todo el contexto antes descrito es agravado por el poco empoderamiento de la mayor parte de la población LGBTI, lo que genera poca exigencia de la protección de nuestros derechos. La población aglutinada en organizaciones de sociedad civil, por otra parte, la homofobia y la transfobia invaden los centros educativos, servicios de salud, lugares de trabajo, centros de detención, centros penales, iglesias, espacios públicos y comunidades, ya sea en el territorio nacional o en el territorio de tránsito cuando son migrantes. Esto los sitúa en un estado de completa vulnerabilidad y amerita una protección especial. Las pocas personas LGBTI que nos constituimos como un grupo de defensoras de derechos humanos, pues promovemos y salvaguardamos algunos de los derechos de las personas LGBTI, nos vemos expuestas a riesgos de difamación, amenazas, violencia, victimización. Esto se ve incrementado en la población de mujeres y hombres trans por nuestra expresión de género. Según datos de la Unidad de Acceso de la Información Pública de la Fiscalía General de la República, en el periodo comprendido entre el 2015 a diciembre del 2016, el total de casos atendidos por supuestos delitos cometidos contra personas LGBTI fue de 70 personas víctimas. Específicamente, los casos de homicidio contra personas LGBTI en el año 2015 no se registró ningún caso y en el año 2016, dicha institución solo registró un homicidio contra personas de nuestra población. No obstante, el informe de derechos humanos del 2016 resume... <coughs> que el reporte de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con Cabis Trans en su sitio web refleja que el año 2016 registró la cantidad de 413 homicidios de nuestra población. Buenos días. José Lazo Romero de Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, defensor de derechos humanos, miembros de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Defender Derechos en El Salvador sigue siendo una labor de alto riesgo. Permítanme entonces decir, ¿quiénes son las personas defensoras de la memoria histórica? Estas son víctimas que en su momento, antes, durante el conflicto fueron agredidas, violentadas en sus derechos fundamentales y que en un momento deciden levantar su voz y buscar justicia en sus casos, no solo sus casos, sino también los los otros casos. Estas madres, estos padres, estos familiares que alzan su voz, inspiradas muchas en el gran santo de América, Monseñor Romero, han construido, y habría que darles el mérito, de gran parte de los acuerdos de paz. Con su lucha han ido a las instancias nacionales a buscar justicia, y cuando esta justicia no es escuchada o esta justicia no les escucha, nacionalmente tienen que acudir a nivel internacional. Es así como las víctimas han abierto... Eh, una narrativa jurídica han construido una verdad jurídica partiendo de su propia verdad es así como tenemos sentencias internacionales donde el estado expresa precisamente la crueldad con las que fueron tratadas estas víctimas del conflicto armado estos defensores y defensoras aún a 27 años de los acuerdos de paz no son reconocidas como tales se les sigue eh, excluyendo se les sigue estigmatizando, diciendo que son guerrilleras, diciendo que es gente que no quiere la paz, diciendo que es gente que tiene odio en sus corazones. En contraposición, estas víctimas siguen trabajando y siguen luchando. Es así como en agosto de 2017 presentan una propuesta de ley de reparación integral, consensuada, trabajada desde el corazón de ellas y a satisfacción de ellas. Pero a más de un año de la presentación de esta ley, que busca precisamente garantizar en el tiempo esta reparación integral, el Estado no ha resuelto sobre la misma. Seguimos esperando. Quisiera también señalar cómo dentro de las medidas que se ha adoptado eh, el Estado salvadoreño, podríamos decir que son más medidas de carácter simbólico. Quiero referirme y ejemplificar con dos casos. Uno, el decreto 204, un decreto ejecutivo. Con lo cual, en la primera sesión hacíamos ver la debilidad que presenta este tipo de normativa. Eh, este decreto 204 ejecutivo reúne un conjunto de eh, medidas. Básicamente son cuatro programas, de los cuales solo uno tiene fondos, que es el que da una ayuda. No puedo decir que es una reparación, sino una ayudita de 15, 20 y 50 dólares a personas familiares desaparecidas o eh, torturados. Es decir,. Eh, pero con la salvedad de que una medida de reparación o que pretende ser de reparación en poco tiempo puede quedar fuera, puede quedar anulada y con lo cual estaríamos revictimizando re a, a estos familiares, ¿no? Entonces, una medida para que sea reparadora debe ser sostenida en el tiempo. No puede ser que hoy se pida perdón y el otro año se esté diciendo que eso a lo mejor no existió. Es lo mismo. Entonces, en contraposición, si se ha premiado y eso es lo que nos parece lo injusto, esa asimetría. El Estado ha premiado a los victimarios, los veteranos de guerra, eh, que suma alrededor de 80 mil, 77 mil, es el dato que tengo de veteranos de guerra de uno y otro bando, si sí cuenta con una ley eh, por el Estado, es decir, una ley que les da un conjunto de beneficios, como por ejemplo, eh, para el próximo año 2019 están presupuestados 52 millones. Quiero contraponer el dato que, por ejemplo, el programa indemnizatorio, este decreto 204, en el año 2016, eh, asignó en concepto de reparación, eh, para el año 2017, perdón, eh, se aprobaron 1.678.800 dólares. Estos datos son datos oficiales. Entonces, nos parece que premiar eh, a los... Que agredieron a los que afectaron estos proyectos de vida es injusto. Las víctimas, como he dicho y reitero, han construido verdad, han construido justicia y exigen, por lo tanto, una reparación seria, profunda, integral. Piden ser escuchadas. Cuando se dio la declaración de inconstitucionalismo, las víctimas tienen que estar en la mesa. Termino citando una palabra de nuestro querido pastor, próximamente santo, Monseñor Romero. Que decía, que se haga justicia, que no queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército, que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que queden desamparadas. 14 de agosto de 1977. Gracias. Muy buenos días. Soy Loida Robles, defensora de derechos humanos, miembro de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, organización integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. En razón del tiempo voy a resumir mi intervención. Eh, esta versa sobre la labor de las personas defensoras de derechos humanos, mujeres periodistas, y hago el petitorio a esta comisión. Eh, en relación a la libertad de asocio de las mujeres eh, defensoras periodistas, sus derechos pueden llegar a ser considerados como personal sujeto a despido si las jefaturas saben que integran figuras como sindicatos, asociaciones u organizaciones. Las mujeres periodistas enfrentan además el acoso sexual al interior de las empresas mediáticas, ya sea por jefaturas, compañeros de trabajo, incluso fuentes de información. Una encuesta realizada por una gremial refleja que el 90% de las mujeres encuestadas reportaban situaciones de discriminación. Un 88% manifestó sufrir violencia verbal por compañeros de trabajo y un 96% identifica problemas de acoso sexual. El 100% de las mujeres afirmó sufrir acoso sexual durante su trabajo de campo. Persiste el subregistro por temor a la denuncia. Eh, ante el contexto que los cuatro hemos descrito, solicitamos a esta comisión: Uno insta al estado salvadoreño a reconocer públicamente el impacto de la violencia que enfrentamos en el salvador las personas defensoras de derechos humanos propiciando además las medidas inmediatas de protección a quienes ya están siendo agredidas por su labor. como parte del reconocimiento se deben tomar las medidas necesarias para la documentación y sistematización de casos contra personas defensoras de derechos humanos. Dos, Inste al Estado salvadoreño a la aprobación urgente de la propuesta de ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras en El Salvador, la cual presentamos las organizaciones que integramos la Mesa por el Derecho a Defender Derechos el pasado 6 de septiembre y que contó con la iniciativa de ley de tres fracciones al interior de la Asamblea Legislativa, así como la aprobación de una política pública de protección a esta población además de garantizar la participación ciudadana en el debate de sus contenidos. Tres, recomendar al Estado salvadoreño la creación de los mecanismos de funcionamiento de un sistema de protección a personas defensoras y la asignación de recursos suficientes para la creación de unidades de prevención, atención, acompañamiento, investigación especializada y procuración de justicia. Cuatro, que insa al Estado salvadoreño a asumir su responsabilidad de prevenir e investigar con debida diligencia los ataques perpetrados por actores no estatales y asegurar a que los actores intelectuales de las agresiones sean juzgados y sancionados. Cinco, recomendar al Estado salvadoreño erradicar toda legislación vigente que tenga por objeto limitar, inhibir o criminalizar las acciones de defensa de derechos humanos ejercidas por las personas defensoras. Y seis, instar al Estado salvadoreño que se abstenga de emitir cualquier declaración o acción que cuestione o deslegitime la labor de las personas defensoras, así como cualquier declaración que promueva la estigmatización difamación, discriminación y/o cualquier otro tipo de violencia basada en la orientación, expresión y/o identidad de género. Agradecemos a esta respetable comisión por permitirnos este espacio de interlocución e invitamos al Estado salvadoreño a aunar esfuerzos para la búsqueda de medidas concretas e integrales de protección a las personas defensoras de derechos humanos en el Salvador. Muchas gracias. Thank you You did go over time, and this is two minutes and 41 seconds, which I have to add to the state's time. But it's neither here nor there. I'm sure you wouldn't need it. <laughs> <laughs> so thank you very much. Buenos días. Muchísimas gracias, eh, señor, señor comisionado, señoras comisionadas. Eh, Un gusto para el Estado atender esa convocatoria, un saludo a las organizaciones peticionarias. Yo solo quiero tomarme un minuto antes de iniciar eh, de lleno a la presentación por parte del Estado eh, para referir que hemos escuchado con detenimiento el planteamiento de las organizaciones peticionarias en esta audiencia eh, y vemos que refieren a un marco general eh, de la situación general de grupos vulnerables en nuestro país. Y quiero acotar que nuestra presentación se refiere eh, al tema de la audiencia que fue convocada en esta oportunidad. Esto porque como la audiencia es pública, no queremos que, que se advierta que la presentación de Estado no guarda coher coherencia con el objetivo de la audiencia. Y esta es, quiero precisar, eh, referirnos a la protección de personas defensoras de derechos humanos, de las mujeres, personas LGBTI y la niñez en El Salvador. Eh, no referirnos específicamente a la situación de grupos vulnerables como mujeres, población LGBTI, víctimas del conflicto armado, tal como ha sido planteado en la exposición inicial de los peticionarios. Eh, honorable comisión, eh, en primer lugar quiero señalar que el Estado de El Salvador. Reconoce que la labor realizada por las defensoras y los defensores de derechos humanos es medular para la construcción de la democracia y para el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho. Desde el 2009 hasta la fecha, esto se ha reconocido públicamente tanto en el ámbito nacional como internacional por parte del Estado de El Salvador. Eh, es precisamente ante esta comisión eh, que el Estado, eh, en el marco de audiencias que se han conocido, por esta instancia, en casos que se han conocido por esta instancia, ha realizado reconocimientos en la labor de reconocidos defensores de derechos humanos en nuestro país, que han dejado legados importantes como grandes defensores de la justicia, la verdad y artesanos de la paz para El Salvador. Me refiero a John de Cortina, fundador de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, quien fue el gran defensor de los derechos humanos de las víctimas de la desaparición forzada. De niños y niñas en El Salvador, a Monseñor Arturo Rivera Damas, quien fue arzobispo de San Salvador, y a la doctora María Julia Hernández, quien fuera directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, quienes impulsaron el caso de Monseñor Romero ante esta instancia internacional. Por lo que esta última, eh, María Julia Hernández, también fue reconocida en noviembre de 2013 con la medalla Orden del Libertador de los Esclavos José Simeón Cañas en el grado de, de gran oficial por el gobierno de El Salvador. Reconocimiento similar se realizó en el año 2009 a los seis sacerdotes jesuitas asesinados en 1989, quienes fueron condecorados por el señor presidente de la República en ese entonces con la orden José Matías Delgado en grado de Gran Cruz, Placa de Oro. Este acto significó una recuperación de la memoria colectiva, pero además un reconocimiento a la labor de aquellos que siempre estuvieron del lado de los derechos humanos, de la democracia, de la búsqueda incansable de la justicia, de los pobres, de la construcción de la verdad y de la paz en nuestro país. Esto refleja en primer lugar que no existe una política estatal de negar el valor del trabajo de los defensores de derechos humanos en nuestro país y mucho menos de obstaculizar o impedir su labor. Por el contrario, según registros del Ministerio de Gobernación, del año 2009 a la fecha se han autorizado 48 asociaciones o fundaciones que por su naturaleza realizan una actividad relacionada con la defensa y promoción de derechos humanos. Pero además son diversos los espacios de interlocución y de participación activa de organizaciones defensoras de derechos humanos, a partir de lo cual se ha generado incluso una valiosa transformación de las políticas sociales, garantizando que éstas sean inclusivas y formuladas con un enfoque de derechos humanos. Ejemplo de ello es la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, desde donde se diseñó una campaña de medios para la prevención del abuso policial y difusión de los mecanismos de Contraloría de las Actuaciones Policiales también la Mesa de Derechos LGBTI del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en donde las organizaciones fueron parte activa de la formulación de la política institucional del citado Ministerio para la atención de la población LGBTI. Esta política contiene seis ejes de acción, uno de ellos la coordinación intersectorial, que en su línea de acción 1 propone establecer mecanismos de diálogo político con defensoras y defensores de derechos humanos de personas LGBTI para facilitar su participación activa y tutela de sus derechos, lo que constituye la base para la definición de acciones de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. El Consejo Directivo del Registro de Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado Interno es también otro espacio en donde las organizaciones y defensores de derechos humanos también tienen una participación activa. En este se trabaja eh, con organizaciones defensores de derechos de las víctimas del conflicto armado interno. El Consejo Directivo del Registro de Víctimas de El Mozote, en el que hacen también parte de las organizaciones que representan a las víctimas y las mismas víctimas del caso la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador, la Búsqueda, sobre la cual ya hemos compartido en audiencias que han precedido a esta, en donde las mismas organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas de la desaparición forzada en nuestro país tuvieron una participación activa en la formulación de su decreto de creación en la selección de los comisionados nacionales de búsqueda y que, en esencia, estos mismos comisionados de búsqueda son también personas que han sido reconocidas por su trayectoria en el trabajo con víctimas del conflicto armado en El Salvador. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONNA, que también es un espacio en donde participan organizaciones de la sociedad civil que protegen derechos de la niñez, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, entre otros, ¿verdad? que constituyen también espacios activos de participación de sociedad civil, algunas de las cuales pues, realizan una labor de defensa de los derechos humanos. Todo lo anterior, todos estos espacios de participación reflejan la apertura gubernamental a defensores de derechos humanos, en especial a organizaciones de la sociedad civil quienes han participado activamente en las transformaciones y avances nacionales. Por otra parte, en el marco de acciones generales adoptadas para garantizar la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Asamblea Legislativa procedió a la reforma del artículo 30 del Código Penal vigente, estableciendo como una condición agravante de la responsabilidad penal eh, que un hecho delictivo sea cometido eh, contra una persona, que la víctima sea eh, una persona... Eh, que ejerce la protección y la promoción de los derechos humanos, es decir, que tenga eh, como causa la labor humanitaria que la víctima realizaba. Esto es considerado un agravante en la legislación penal. Sin embargo, es importante advertir que cualquier situación de afectación a, de, a, a derechos de defensores de derechos humanos que constituya un delito Debe denunciarse necesariamente ante una instancia, la Fiscalía General de la República, ya que en los casos de amenazas el ejercicio de la acción penal procede previa instancia particular, lo que vuelve necesaria la entrevista de la víctima a fin de obtener mayores detalles sobre los hechos y su autorización para la persecución del delito. Es fundamental la participación y la colaboración de la víctima en la investigación del delito. Además, en el ámbito interno se cuenta con mecanismos para garantizar la seguridad de los defensores dependiendo de la naturaleza de los hechos. Así, la Ley de Especial para la Protección de Víctimas y Testigos y su reglamento constituyen, por ahora, el mecanismo normativo del Programa de Protección a Víctimas y Testigos. Eh, que es el mecanismo utilizado para la implementación de medidas de seguridad cuando se requiere la protección de defensoras y defensores de derechos humanos ante situaciones que impliquen un riesgo para su seguridad y que hayan dado lugar a la apertura de investigaciones de carácter penal. Las medidas que se otorgan en el marco de este programa de protección son implementadas a partir de una solicitud que realiza alguna de las entidades que están facultadas por ley, que son la Fiscalía General de la República, el órgano judicial, la Procuraduría General de la República en nuestro país, la Policía Nacional Civil o el propio interesado. Estas instituciones están facultadas además para aplicar de manera inmediata medidas urgentes de protección, antes de tramitar formalmente la solicitud ante el Programa de Protección a Víctimas y Testigos. Eh, los esquemas de protección que se implementan bajo este programa son variables eh, y dependen del riesgo que la persona eh, enfrenta o, que, o, que, o al que se encuentra expuesta. Eh, pueden eh, ir desde una protección personal o residencial a una residencia temporal en albergues o lugares reservados que son administrados por el programa de protección a víctimas y testigos. Eh, no obstante lo anterior, debemos reconocer que estos esquemas de protección disponibles hasta ahora no necesariamente encajan con la naturaleza del trabajo que realizan defensores de derechos humanos, por lo que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ya trabaja en la elaboración de una propuesta de ley atenci de atención integral a víctimas que se encuentra en una fase de consulta previa a su presentación ante la Asamblea Legislativa para su aprobación. Finalmente, eh, señores comisionados, señoras comisionadas, eh, quiero concluir expresando que si bien el Estado reconoce que la labor de defensa de derechos humanos por su naturaleza puede colocar a una persona en una situación más vulnerable, asume un compromiso serio con la investigación de hechos delictivos cuyas víctimas son defensores de derechos humanos y reconoce que la importancia de su labor eh, es fundamental, pero además reafirma que no existe ningún interés de restringir sus actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. was right. No necesitas el tiempo extra. De hecho, estás dentro del tiempo. Creo que en este caso, voy a llamar al primer vicepresidente primero para intervenir. Muy bien. Eh, reiterando los saludos a las representantes de la sociedad civil a la, y el representante de la sociedad, no lo dejo por fuera, <laughs> eh, a la ilustre representación del de Estado de El Salvador, porque las audiencias constituyen para la Comisión eh, un espacio importante de, de recoger información, de poder escuchar las posiciones de eh, las partes y los temas que, que, que nos convocan van siempre eh, ligados a este interés de eh, buscar las mejores fórmulas para atender las demandas de los derechos que están eh, en, en demanda. Yo quisiera solo insistir en un aspecto que creo que es medular, la representante del de, de, Estado ha señalado en dos o tres ocasiones, es lo que se tiene hasta ahora. Eh, para nosotros es importante poder pro proyectar en el modelo de atención a la actividad de defensa de derechos. Es decir, el derecho a defender sus derechos, eh, contar con un mecanismo, contar con una instancia especializada en esta, en esta protección. Hay una propuesta de, de ley en ese, en ese sentido. Eh, nos gustaría poder tener acceso a esa, eh, a esa propuesta porque ya la Comisión ha tenido la oportunidad de eh, montar estos mecanismos en, en otros países y eso nos ayudaría a identificar precisamente las necesidades de especialización que se necesitan por tratarse precisamente de una protección de, a personas defensoras. De derechos humanos. Eh, eso para, para tenerlo presente en una propuesta de ley. Pero hoy, ¿qué autoridad, quiénes son los directamente responsables de, eh, de atender esta, esta protección, esta demanda de protección de derechos con eh, el énfasis de la especialidad que exige? la protección de un defensor de derechos humanos del grupo, por ejemplo, de las personas LGTBI, o la protección de derechos de los niños y, y, y niñas. Entonces, esa especialidad o especialización, ¿qué autoridad hoy estaría dándoles estas respuestas frente al planteamiento que han hecho? Eh, she representantes she Thank you, my sister, Commissioner. Um, um, uh, Brother Commissioner Francisco Eguin has indicated he will not intervene with questions. He wants us to have more time to do so. I now invite my sister, Commissioner Flavia. para intervir o repórter Muito Saludos à representação da sociedade civil, à representação do Estado. Eu aqui tenho três perguntas, mas endosso a preocupação da comissionada uh, Esmeralda, porque uh, para o Estado de Direito é essencial a proteção daqueles e daquelas que Hagam a defesa de direitos, e se há defensores e defensores de direitos humanos, é porque direitos são violados, então, ai que ter. Então, além do cambio em marco penal como agravante, que outras medidas também, aqui na mesma linha, para garantir um marco protetivo adequado, integral, com enfoque de gênero, com enfoque de diversidade sexual. Para a proteção de los defensores e defensores de direitos humanos. Também me gostaria aqui de adicionar três pontos. O primeiro, a documentação das violações. Eu penso que isto é algo muito importante porque nos llama a, a atenção as denúncias de feminicídio não? 200, 286 casos as denúncias de homicídios ah, com base em. Ah, lá intolerância, às las pessoas LGBTI, 413 casos em en 2016. Então, vocês como quais são as medidas adotadas por ele estado para garantir o direito à vida livre de violência? Com protocolos específicos, devida diligência, de ou seja, quais são como o sea, son, cómo el estado está a cumprir o dever jurídico de adotar medidas de prevenir, investigar, processar e punir e reparar estas violações. E, finalmente, na qualidade de relatora para uh, a temática LGBTI <laughs> en la região, também me gostaria conocer conhecer as medidas adotadas el Estado para a implementação da Opinião Consultiva número 24 de 2018 da Corte Interamericana em matéria de direito, a proteção ao direito à identidade de gênero e direito ao matrimônio igualitário, porque uma vez mais não não há como uh, não associar o padrão de graves violações de direitos e o labor extraordinário essencial ao estado direito de dos de defensores e defensoras. Muitas graças. Thank you very much, um, my sister Commissioner Flavia. I now invite the Special Rapporteur on Economic Cultural, social y economic rights to intervene. Muchas gracias, señora presidenta. También me sumo al saludo y el agradecimiento por la información que se nos ha ofrecido en esta audiencia y desde el mandato que, que represento. Eh, quisiera señalar la importancia del trabajo eh, constante y aguerrido de las defensoras y defensores de derechos de las mujeres LGTBI y muy especialmente de las defensoras de la tierra y del territorio que como se ha señalado son las que más expuestas están por las investigaciones que se maneja y que nos señalaban de la red mesoamericana expuestas a, a, a sufrir las consecuencias de, de su trabajo. En ese sentido yo quisiera poner sobre la mesa la importancia que tiene la reciente adopción en nuestra región del acuerdo de Escazú. Para poner en marcha, para implementar el principio 10 de Río de Janeiro y hacer una cordial invitación, si es que el Estado todavía no lo firmó, a que lo tenga en cuenta, porque esa va a ser también una herramienta preciosa de nuestra región. Ya entiendo que lo han firmado 14 Estados, se acaba de, de abrir a la firma para eh, también valorar y proteger a los defensores y defensoras de, de, del medio ambiente en nuestra, en nuestra región. Y por otro lado, resulta imposible también no conectar la necesidad que tenemos en nuestras sociedades de valorar el trabajo, el aporte histórico y tan difícil de las defensoras de derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, más en un contexto regional en el que nos preocupa profundamente la Comisión y en sus mandatos especiales también. Eh, los retrocesos que se están dando, no solo en El Salvador, que, que prefiero escucharles a ustedes, sino a nivel regional y hasta, y hasta mundial, en, en torno a lo que yo me atrevería a denominar más bien como una ideología contra la igualdad de género. Y, y en ese sentido yo quisiera conocer más de cuáles son las, las acciones que desde el Estado de El Salvador se están llevando adelante en materia de educación para la igualdad de género, en materia de educación, para la valoración de la defensa de los derechos humanos porque sin duda esa, esa conexión entre la educación y la prevención quizás es la más fuerte que no solo para el presente sino para las generaciones futuras podemos hacer en nuestros países. Muchísimas gracias. Uh -huh. Claudia no. 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 Um, i normally intervene last, but I, I, you are our guest today, so i will uh, let me intervene first, then you can intervene and assist us. Um, I, 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 i'm going to, to specifically speak about the situation of women, and uh, in el salvador, especially those who have been violently sexually violated, who happen to become pregnant as a result, and who oftentimes, do not actively seek a procedure to abort, but nature takes its course. Because nature um, causes more miscarriages than any human person can. And yet, when they seek medical attention, they are reported to the police, arrested, and charged, not with abortion, but with homicide. I want to know what is done about those prosecutors who decide. And judge and that they have committed homicide, and charge them with homicide, in order to ensure that they serve the longest possible sentence they can, sometimes up to 40 years in jail. I think they should be prosecuted. Not only should they lose their jobs, they should be prosecuted, because it's a complete abuse of the rights of women to have control over their bodies, especially after they've been violently, sexually. Uh, um, um, Violated. I, I speak so passionately about it because I feel passionately about it as a result of my visit to El Salvador. Now, I like most of the people in El Salvador. I really do because I think they're nice people, generally speaking, but there are some of them who are not nice at all, <laughs> who go all out to attack the rights of other El Salvadorians. And in fact, I was abused roundly. By one of them, who is supposed to be doing work for the rights of women, who called me an agent of murder, who called the commission an agency of murder. Well, I shrug that off my head because I know that that person would only be in place for a short while and would not wield any power for much longer but there are a number of el salvadorians who do think rightly, and they must be given a voice. because the regression, aldo and i go back a very long way working for the rights of women. and even then when we met, all those years ago, we had been working on the issue a long time. and i feel aggrieved that we have to do the same work now. from the beginning. We really cannot do this. And so, I would ask you, as I did in the previous hearing, this bill that you're working on, or proposed bill, please submit it to the Commission when you have a draft so that we can analyze it and see that it meets all international human rights standards. Because this is a, a mechanism that we have and you have available to you as a state um, that you can use. And, and you can use it to your advantage. So please make a note of that again and, and submit the draft to us. And we will happily analyze it and give a, an advisory opinion on the content. And also, I do ask all, in all seriousness that the prosecutors who act as they do must be, put, first of all, they must be trained before they're put in properly to, to be sensitized to the women who, who will come under their jurisdiction and the respect of their rights. And if they're not, and they act contrary to women's rights by charging them with homicide. When you have a provision for abortion, which I don't agree with, because there should be no legal criminalization of, of, of it, then they ought to be penalized in some way, because that's the only thing that would teach them the right to respect the rights of women and to end impunity in this regard. Um, I, I now. Um, Oh, and please, we need more um, de disaggregated data in relation to all the violence meted against women, especially in their sexual reproductive health and rights, the femicides um, um, committed, how and in what circumstances they committed, the investigate investigations um, following them, the successful prosecutions or non-successful prosecutions or no prosecutions at all. Everything, in fact. That relates to it. That will inform us um, um, about the violence against women, and I support the request of my uh, fellow panelists here. Now, Madam Special Rapporteur, the ball is in your court. Thank you. Uh, thank you very much, Madam President, uh, other Commissioners, uh, State Representatives, and NGO representatives. I am extremely glad to participate at this hearing as uh, United Nations Special Rapporteur on violence against women. Its causes and consequences. And as was uh, stated by Madam President, this is not my first appearance before this uh, uh, Commission. I am very glad that uh, you, Madam President, and other Commissioners already pointed out importance of international <laughs> law when we are dealing with uh, specific issues of concern mentioned today by ngo representatives with respect to defenders of human rights, its specific focus on women's rights, then lgbti persons and children in el salvador. and this year we are commemorating 20th anniversary of un declaration on human rights defenders. so it is a uh, right time to focus on gaps and obstacles and i would really like to support what was mentioned by commissioners that it is important to focus on prevention of all those uh, forms of violence that are going on with respect to women related to their reproductive rights i am very glad that uh, with uh, madame uh, president also in her capacity as a commissioner on uh, women's rights i already started this cooperation related to reproductive rights in general for women in different countries of the region. But I was specifically concerned about the situation of women in prison in El Salvador. And I think that uh, this call from Madam President to focus on prosecution, to focus on implementation of law, is extremely important because it is. Important to see that changes are needed in order to respect international law, CEDAW Convention, General Recommendation 24, but also regional instruments applicable, Belém do Pará, and also a proper focus on prevention is important. I was also uh, shocked with numbers of femicides, and I would like to flag out my initiative that is also supported by other. Global and regional mechanisms related to femicides. In El Salvador, numbers are extremely high, and uh, focus should be really on prevention. So, uh, the whole um, idea related to prevention is to entrust intergovernmental bodies to study each and every case of homicide to see if we are dealing with lgbti persons women human rights defenders whatever groups are there and in order to see relationship between victim and perpetrator and measures that were not applied properly by all those that were supposed to apply protective measures be it police forces be it prosecution we also have to look into uh, accessibility of shelters, different protection measures. So there is a whole line of protection at the national level that should be there. And uh, on such analysis of individual cases, El Salvador would be able to see what are those shortcomings that should be addressed in order to prevent and to decrease number of femicides. I hope that with uh, Madam President uh, Macaulay, I will have discussion tomorrow on this issue, how to proceed with all other countries that are having problems on collection of data and prevention of femicides, because now we are working at international and global level uh, with respect to th those modalities that are needed at the country level to go into prevention and really to focus on on uh, um, clear results that should be visible uh, next year or, or at next, uh, next time when you are discussing situation in El Salvador. So I would like to support uh, uh, recommendations that you have already orally expressed with addition to this uh, specific call to related to focus on, uh, on prevention of femicides and also reproductive rights of women in El Salvador because this is gra grave concern to still have women in prison and that uh, each case uh, should be specifically addressed from different uh, legal standpoints in order to see how to resolve the situation thank you Thank you very much, special, special Rapporteur of the United Nations. Um, we are seriously, we're really out of time and we have another um, matter to deal with uh, immediately following this, so I can only give you three minutes and three minutes for your response. Okay? Three minutes, no more, please. Bueno, me gustaría eh, reconocer que efectivamente hay algunos esfuerzos que se han hecho desde el Estado salvadoreño para atender ciertas temáticas. Sin embargo, por ejemplo, no se ha eh, cambiado la legislación, concretamente el artículo 292 y 293 del Código Penal que criminaliza la protesta social y en ese sentido pone en riesgo la labor de quienes defendemos derechos humanos. Concuerdo con lo que han mencionado respecto a la necesidad que exista protocolos de atención específica, de prevención, de atención y de búsqueda de justicia para los crímenes cometidos contra personas defensoras. Quiero recordar que en el año 2000, del 2014 al 2016 la defensora Sonia Sánchez, defensora ambientalista, estuvo enfrentando un proceso de criminalización, enfrentándose a una de las empresas eh, más millonarias de la región centroamericana y todavía no ha recibido una reparación estatal respecto a ello. Quiero decir que eh, desde el Estado salvadoreño... Eh, no ha habido una iniciativa de ley para proteger a las personas defensoras. Esta iniciativa que hemos mencionado es una iniciativa presentada desde sociedad civil y esa, esa es a la que nos hemos referido. De igual manera, efectivamente, la falta de eh, garantías para, para el, los derechos sexuales y reproductivos pone en riesgo a las mujeres defensoras de derechos humanos. Los artículos 132 al 133... Al 136 del Código Penal criminaliza también a quienes promovamos, defendamos a quienes están enfrentando criminalización. Entonces, mientras existan estos marcos normativos en el Código Penal que eh, ponen en riesgo nuestra labor, las personas defensoras no contamos con mecanismos específicos de protección, ni tampoco hay una línea de investigación de parte del Ministerio Bú Público que busque la prevención y la erradicación de la impunidad en aquellos casos cometidos contra personas defensoras, incluyendo, por ejemplo, el caso de, de Francela Méndez, Tania Vázquez, incluida Dina Puentes, una defensora ambientalista recientemente asesinada en el marco de la, de la defensa de la no privatización del agua. Gracias. Eh, consideramos que es evidente por la intervención que ha tenido la representación del Estado que en El Salvador no se tiene clara por parte del Estado la visión de personas defensoras de derechos humanos. Se ha hecho alusión a algunos aspectos que ya contempla la legislación salvadoreña o mecanismos de participación ciudadana, pero que van más en torno a organizaciones de sociedad civil registradas jurídicamente y autorizadas para tal actuación. No se reconoce, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado, la labor de la persona individual. Como defensora de derechos humanos, no se tiene esa visión. Eh, actualmente el Estado está elaborando una propuesta de ley para organizaciones de sociedad civil y ha hecho un diagnóstico de lo nefasto que es la actual ley que tenemos. Eso desde la visión de que son defensoras y defensoras de derechos humanos solo quienes están organizados en una OSC, cuando no es así, es a título personal también que somos defensoras y defensores de derechos humanos. <laughs> Member, you can submit written submissions to us after the hearing. So, um, the illustrious state of El Salvador, three minutes sharp. Muchísimas gracias. Eh, sí, solo quiero referirme brevemente a algunas de las consultas, fueron tantas y el tiempo es tan breve. Eh, sobre la consulta de los mecanismos que existen actualmente para la seguridad de defensores, pues como ya explicábamos en nuestra intervención, eh, tenemos el programa de protección a víctimas y testigos que eh, responde a una ley eh, especial que es para la protección a víctimas y testigos este sería el mecanismo a nivel interno pero además existe dentro del ministerio de justicia y seguridad pública una dirección especial para la atención a víctimas que también ha establecido una coordinación en algunos casos para precisamente eh, la protección eh, en casos específicos que se han planteado incluso eh, por requerimientos que se han presentado ante esta comisión y a los que le estaba tenido que dar respuesta esta oh, dirección de atención a víctimas cuenta también con oficinas locales al menos 19 o 20 oficinas que están distribuidas a nivel... Eh, eh, nacional eh, para la atención especial a, a víctimas también como ya se planteaba por los eh, solicitantes de la audiencia también existe una iniciativa de ley que está siendo analizada en este momento por la asamblea legislativa es una propuesta desde las organizaciones con gusto vamos a solicitarla y trasladarla a la comisión para que ustedes puedan pues hacer sus observaciones y comentarios y que esto enriquezca la discusión que se lleva en la asamblea legislativa obviamente tiene que pasar por todo un proceso de formulación de ley que incluye precisamente el hacer las consultas necesarias para que el, 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 finalmente el, la legislación reúna ciertos estándares. Eh, también quiero aprovechar la oportunidad para comunicar a esta comisión que contamos eh, también con una figura de reciente creación que es la comisionada presidencial para los derechos humanos es la doctora María Silvia Guillén quien fuera comisionada también verdad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su oportunidad su mandato es muy amplio y le permite eh, tener una una coordinación y articulación incluso con otros órganos de Estado es lo que se ha buscado una figura de un nivel muy alto que permita eh, la articulación de órganos de Estado y avanzar en estos temas de país que también son muy importantes obviamente como resultado de estas audiencias todo lo que se ha discutido acá también hará parte de un informe que compartiremos con ella para que pueda apoyar los esfuerzos que el Estado está haciendo en, en materia de, de garantía también de derechos humanos de la población sobre esos temas y en general. Eh, eh, con relación también a una consulta que había específica sobre cómo se está implementando la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre matrimonio igualitario, pues comentarle que por una iniciativa propia del Consejo Nacional de la Judicatura en nuestro país, a partir de esta emisión de opinión consultiva por parte de la Corte, ellos tuvieron a bien realizar actividades con jueces eh, del país para tener un análisis, una discusión con expertos y poder eh, compartir con ellos pues esta opinión consultiva e ir construyendo un poco también eh, al interior de la Corte del país, eh, un, un análisis sobre estos temas también, sobre los que también es necesario discutir y avanzar todavía en El Salvador. Estuvo abierta también a, a, a diferentes actores de la comunidad jurídica de nuestro país. Eh, y bueno, por lo demás, trasladaremos la información que se ha requerido por escrito a esta comisión con detalles. Muchas gracias. that those in the illustrious state of el salvador who have a culture and a mindset to um, um, penalize victims rather than penalize criminal uh, perpetrators ought to be made to have a sea change in their thinking. and it is the duty of the state to sensitize them properly and also to work to sensitize the people of el salvador generally you can have radio programs public radio programs i'm um, digging it into their heads you must respect uh, women. You must respect women's rights to do this, to do that, and the other. You must respect defenders of human rights, defenders of land to do this and do that. It's their right to do it. Women have a right to autonomy of their bodies, of their minds, of their future, of their lives. Get it into their heads, please. I ask you. Thank you. That, that, having said that, this hearing is at an end. Enjoy your lunch, all of you. Whilst we're going to do some more work and uh, we start again at 2.30 thank you very much bye-bye